A todos los motores con vaso de expansión o con hidrosfera, dependiendo de cómo lo llamen ustedes, les pasa alguna vez en la vida esta cosa que, va, que van a ver, que arranca y para constantemente. Ahora mismo está cogiendo presión el motor, está alimentando todas las tuberías, pero cuando llegue a la máxima presión cortará y como el colchón no está hecho, bajará demasiado rápido y arrancará otra vez. Y todo en, en cosa de poquitos segundos. Ahí lo ven. Esta es la música que tienen algunas comunidades de vecinos. Cada cierto tiempo tienen que estar cambiando la hidrosfera o cargándola de aire, dependiendo del deterioro que tenga interior. La solución, pues lo que he comentado, cargarlo de aire y qué carga hay que darle a un vaso de expansión de este tipo. Pues yo le doy medio kilo menos que la mínima presión. O sea que si este motor tiene de 4,7 máxima y 3,9 de mínima, pues le meto unos 3,4 o 3 kilos de presión, en este caso a mano, porque no tenía el compresor y se, se tarda un rato. Bueno, también tiene la opción de coger y comprar el Dorfera y tener una de repuesto. Cuando se estropea una, pones la nueva y te vas a reparar la que tenías estropeada. Es otra opción, claro. Yo sigo aquí dándole aire y a ver qué deciden ustedes.